Buenas noches, buenas noches, bienvenidos a nuestras noches de ajedrez, bienvenidos a esta edición de hoy lunes 31 de julio, el último programa del mes de julio, del mes de julio, hermano, ¿eh? estamos para rato, estamos para rato. este, Saludos a la gente de Latinos y Asociados, por fin ya nos colocaron nuevamente el Internet para poder transmitir y ahora lo que nos toca es compartir como siempre la información ajedrezística, como siempre pues eh, estaremos... Compartiendo con ustedes los diferentes torneos virtuales que hemos hecho y todo lo que es información agresística a esta hora aquí en Radio Bahía, la que te pone al día. Bien, vamos a ver eh, qué tenemos para el día de hoy. ¿Ah? ¿Extrañaron el programa o no extrañaron el programa? <laughs> la vez pasada le me preguntaba así: si, ¿Extrañaron el programa o no extrañaron el programa? Y me dijeron: Ni cuenta, me he dado que no hacías programa. Ni cuenta, me había dado que no hacías programa, me dijeron. Bueno, parece que nadie nos ve. Pero tenemos cosas muy importantes, ¿sabes? Así que vamos a compartir el día de hoy el programa. Acá está, un toque, ¿eh? un toque, un toque. A ver, eh, saludos a la gente que se viene comunicando. Mm, a ver, a ver, a ver. Estamos ya conectados con el mundo. ¿Qué tenemos para el día de hoy? Tenemos eh, todo lo referente a lo que fue el Torneo Nacional de Ajedrez. Y como nosotros estamos transmitiendo desde el distrito de Mala, nos interesa mucho los resultados que se dieron en el torneo nacional donde participaron decenas de ajedrecistas maleños. Así que vamos a conocer cuáles son los resultados de los ajedrecistas de Mala de la zona norte de Cañete, sobre todo. Vamos a ir soltando poco a poco la, la información mientras que se conecta el público. Buenas noches, buenas noches, queridísimos amigos, amigas. Vamos a compartir aquí. Ya está, ¿no? Ya está quedando todo ok. Este jueves, este jueves retornamos con nuestros torneos virtuales. Este jueves retornamos con los torneos virtuales. Saludos a la gente de Lima Chess, nos han estado reclamando en el transcurso de estos días. Los torneos virtuales, lamentablemente no, no pudimos salir estos últimos días. Pero este, ya estamos de regreso, ya estamos de regreso con todo lo referente, con todo lo referente al mundo ajedrez. A ver, ¿qué tenemos por acá? Saludos. Eh, saludos, Percy, Percy, saludos cordiales. Ajá, gracias, Percy Arias, por sintonizar el programa. Bueno, tenemos una noche maravillosa de ajedrez, así que vamos a lanzar los resultados de la etapa nacional. Vamos con las imágenes, vamos con las imágenes, mi querido doctor Muelita. Bueno, por ahí vemos a Luciana Torres, que a propósito se está preparando para ir al Panamericano en Estados Unidos, en Chicago. Prepárense, señores, que tenemos aquí las calentitas tres campeonas nacionales de ajedrez del distrito de Mala. Ahí en imagen, Mireya Sánchez Cruz, está también, eh, este, Luciana Torres y en el centro, en el centro está Hilary, Hilary, ¿eh? en la parte céntrica, Hilary. Bueno, saludos cordiales a todos los deportistas que estuvieron en el torneo nacional en las diversas categorías. Hemos tenido también desde Santa Cruz de Flores a Vasco en la categoría sub-7. Este, uy, se me, ha, se me ha ido acá la programación de fotos, se me ha ido este no, eh, Donovan, que es de Chilca, ¿no? La gente de Chilca también se hizo presente en el torneo nacional referente a la zona norte de Cañete. Tenemos varias imágenes, así que vamos, vamos a darle ya en estos instantes las informaciones. Bueno, las imágenes que están saliendo corresponden a los deportistas maleños que estuvieron en el torneo nacional. Ahí está Mateo Palomino. Eh, está por aquí también Mireya. Tenía por aquí una nota. Aquí está Hillary. Bueno, hay diversas fotografías correspondientes al Campeonato Nacional Impar de Ajedrez 2023. Y eh, estamos por aquí con esta nota que. Eh, Dice lo siguiente. Bueno, esto empezó ya el 28 de julio a celebrarse, el día 27, el día 27 de julio ya teníamos resultados positivos en el Campeonato Nacional de Ajedrez a Rimo Bliss, ¿no? Así que el sitio de Malas celebró las Fiestas Patrias con tres medallas de oro de ajedrez y hacemos reiteradas las felicitaciones a Hilary Jaro Gallardo, que fue galardonada campeona nacional sub 9. Y saludos también y felicitaciones a Luciana Torres Alarcón, campeona nacional sub 13. Esto fue a ritmo Bliss. Y a propósito, Luciana Torres Alarcón estará viajando en este mes, en este mes de agosto. Falta días, poquísimos días, para que participe en el Panamericano de Chicago, Estados Unidos, representando al Distrito de Mala y al Perú. Así que... Prepárense para disfrutar y vivir intensamente el Panamericano 2023 con Luciana Torres representando al distrito de Mala y al Perú. Felicitaciones también a la campeona nacional, su 15, Mireya Sánchez Cruz. Dos medallas, dos medallas para Mireya Sánchez Cruz, después de siete años de lucha, perseverancia y dedicación, Mireya Sánchez Cruz logró la medalla de oro, el primer lugar después de eh, varios años, ¿no? Desde, desde sus seis años, ocho, ¿no? Desde, desde los ocho años intentando buscar eh, el título nacional, estuvo muy cerca, muy cerca, siempre estaba muy cerca, siempre estaba muy cerca de ser campeona hasta que lo ha logrado. Felicitaciones a Mireya Sánchez Cruz, que en este 2023... Eh, ha sido su año, ¿eh? ha sido su año campeona nacional en ritmo blitz y campeona nacional en ritmo clásico. Así que saludos y felicitaciones a Mireia Sánchez Cruz. El día 27 de julio, esto es algo histórico, ¿verdad? que quede ahí la efeméride y bien marcada en la historia del ajedrez maleño. El día 27 de julio de 2023, el distrito de Mala logró tres medallas de oro a, a nivel nacional en ajedrez. En categorías sub 9, sub 13 y sub 15, ahí pegadito. Y felicitaciones pues a todos los padres de familia que también están apoyando, los entrenadores que hacen todo lo posible de poder eh, ponerlas en el podio, estas campeonas. Y clasifican, por supuesto, al Panamericano y Sudamericano 2023, que se va a desarrollar aquí en nuestro querido Perú. Bien, ahí están entonces los resultados de un arduo trabajo de las egresistas de Mala. Medallas de oro. Habliza, ¿eh? Hay que tener mucha habilidad, mucho conocimiento y decisión rápida y sobre todo precisa, ¿no? Para poder eh, ganar. ¿Y qué más tenemos? A ver, vamos a seguir revisando por acá. A propósito, el día de ayer fue el cumpleaños de Jorge Cori, ¿no? Saludos a Jorge Cori, uno de los grandes maestros, el GM Jorge Cori. Estuvo de uno más el día de ayer. Felicitaciones. Felicitaciones. Que había al Santo. Muchas vibras. ¿no? Para que siga adelante trayendo más eh, triunfos para el Perú. Bueno, vamos por aquí con los resultados a ritmo clásico del Campeonato Nacional 2023. Le fue muy bien al distrito de Mala. Le fue muy bien a Mireia, Y eh, es nuevamente eh, honroso mencionar. Este distinguido primer lugar en ritmo clásico. Felicitaciones a Mireya Sánchez Cruz, un ejemplo a seguir, ¿no? Por esa perseverancia, por esa constancia y el trabajo que ha venido desarrollando. En categoría sub-15 femenino, ritmo clásico, primer lugar Mireia Sánchez Cruz del distrito de Mala, del distrito de Mala. Así que todos los maleños deben sentirse orgullosos de sus deportistas. Y apoyar, ¿no? Apoyar, apoyar ahí con, con un granito de arena, aunque sea con alguna actividad que, que, que se presente en el transcurso de, de, de los días o los meses que, que van a venir, porque eh, siempre hay torneos de gran importancia, como el Panamericano y el Sudamericano, que se va a realizar en este 2023 en el Perú, y para ello se necesita una preparación, ¿no? Hay muchos... Mucho que invertir, ¿no? En entrenadores, preparamiento físico, ¿no? Hay mucho todavía que, que trabajar y también gastar platita, ¿no? Para la inscripción, para los viáticos, para los viajes. Una semana que estamos jugando, casi toda una semana completa, ¿no? Y entonces hay gastos, ¿no? Hay gastos de estadía, ¿no? Ustedes saben que la movilidad de mala lima es imposible hacerlo en tres horas, ¿no? Así que, por más que te levantes a las seis de la mañana, no llegas a la hora de juego, ¿no? Este año creo que empezó a las 8 de la mañana, así que hay que apoyarlos, ¿no? Mayormente nuestros deportistas se quedan eh, en Lima, en un un, hospedaje, un hotel, ¿no? Buscan su estadía allá y todo ello cuesta, ¿no? Cuesta, la alimentación también cuesta, ¿no? Así que cuando escuchen que hay una actividad para apoyar a un ajedrecista maleño, póngase una mano en el pecho y otro bolsillo derecho y apoye, colabore, a veces es un poquito ingrato la el apoyo a los ajerecistas pero mira cómo llegan los trofeos, ¿verdad? qué bonito caballo, qué, qué bonito trofeo que, y las medallas. Más que, que, que digamos, el valor material que puedan tener estos objetos, es eh, el esfuerzo, ¿no? el, el, el significado que encierra todos todo estos trofeos, ese esfuerzo, perseverancia, trabajo, a pesar de las adversidades. Así que, felicitaciones. Una vez más, a ver las fotitos de las campeonas. A ver, ahí está. Ahí está. Son las eh, campeonas de ajedrez del distrito de Mala. Ahí vemos a Mireia Sánchez Cruz, a Hillary y a Luciana. Y una vez más, reitero, Luciana Torres se prepara para representar al distrito de Mala en el Panamericano de Estados Unidos. Esto va a ser en Chicago en este mes de agosto. Estaremos a la expectativa de eh, los resultados ¿no? de, de cada partida. ¿Qué más tenemos por esta parte del camino? Bueno, vamos a ver los chicos que estuvieron presentes. Bueno, esto es con. Eh, Mire Esta es la premiación su 15 ¿no? Esta es la premiación su 15 Fotografías de la premiación su 15 Sí, vamos a ir revisando también. Ah, aquí está también Ángela. Este, Ángela del distrito de Santa Cruz de Flores tuvo una bonita participación en este torneo nacional en la categoría. Mm, sub 13 me parece, ¿no? En la categoría sub 13. Bien, saludos a la gente de Santa Cruz de Flores que ya comienza a tomar eh, presencia en los torneos de en Lima Capital ¿no? y, y de gran nivel. El torneo claretiano se viene desarrollando desde el día de ayer me parece y ahí también está Ángela, ¿no? Se ha quedado, se ha quedado en Lima ya Ángela para poder eh, continuar con su carrera ajedrecística. Felicitaciones, Ángela, que sigan los éxitos. Ay, es eh, algo maravilloso ¿no? estar ahí con, con los grandes deportistas de ajedrez. A ver, ¿qué más tenemos sobre esta parte del camino? Fotitos, fotitos, ahí están las fotos, los recuerdos del Campeonato Nacional de Ajedrez IMPAR 2023 organizado por la Federación Deportiva Peruana de Ajedrez. Ahí eh, en, en la parte de adelante está Vasco, Vasco del distrito de Santa Cruz de Flores. Saludos cordiales también a la gente de Santa Cruz de Flores. Más atrás vemos a Gabriel, que también está jugando en el torneo claretiano. Qué, eh, qué fortaleza, ¿no? Seguir eh, simultáneamente los, los torneos. Torneos que son pues largos, ¿eh? no, no es que un día se, se termina todo, ¿no? Ya han estado una semana en el Campeonato Nacional de Ajedrez los chicos de Santa Cruz de Flores y siguen ahora en Lima con el campeonato de, de, del Colegio Claritiano. Mucha suerte. Ahí vemos a Vasco, que en algún momento estuvo en primera mesa, ¿no? Eh, Vasco estuvo muy bien en los primeros lugares, eh, arrancando el torneo. Eh, empezó, pero imparable. ¿no? Y ha quedado con una posición bastante expectante. Así que felicitaciones y a la gente de Santa Cruz de Flores, no se olviden apoyar a nuestros agresistas ¿no? de, de Flores. Ahí está Vasco en la parte de adelante, más atrás Gabriel de Polo Blanco y también está Ángela ¿no? con la gorrita blanca. Son los representantes del distrito de Santa Cruz de Flores que estuvieron en el Campeonato Nacional de Derecho Impar 2023. Voy a tratar de buscar la, las fotos de Donovan. ¿no? Vamos a ver si tenemos por ahí las fotos de Donovan del, del distrito de Chilca. Bueno, vamos a tratar de, de buscar porque también este, el distrito de Chilca tuvo representantes en el torneo nacional, entre ellos Donovan, que ¿no? es un chico muy muy talentoso. Quizás no tiene la, la experiencia de, de otros competidores, pero nunca es tarde para empezar, ¿no? Y ha empezado. He tenido la oportunidad y la suerte de ver sus partidas. Ha empezado muy, muy bien. A veces eh, la falta de experiencia también juega un factor importante para decidir una partida. Pero nos consideramos un chico muy, muy aplicado, ¿no? Muy, muy entusiasta y con buen talento. Yo creo que si sigue, continúa, va a tener mejores resultados que los que ha obtenido en estos últimos días. Saludos a la señora Lisa Ramos. ¿no? Eh, sí, ya, ya estamos. ¿Listo entonces? Vamos a poner también algunas imágenes de, de Donovan ¿no? para que quede aquí en esta transmisión para el recuerdo. A, a ver, ¿cómo estamos? Uh -huh. Bien. Eh, a ver que siga, siga, que siga corriendo la imagen. <coughs> Bien, cuando cambiamos las imágenes a veces eh, se borra o se distorsiona la voz, pero. A ver, vamos a tratar de volver. Vamos a, a tratar de que se regularice la voz. ¿Sí? Porque cada vez que, que, que cambiamos las imágenes se pone un poquito lento. O que se distorsiona la, la voz. Bien, vamos a ver. Un poquito más adelante volvemos a cambiar las imágenes para que no se distorsione mucho. A ver, eh, este martes, este martes, tenemos nuevamente nuestro programa de ajedrez, como siempre, desde de las 20 horas, a resolver problemas. El día jueves, no se olviden, tenemos torneos virtuales. Tenemos torneos virtual de atención, Virabato, Pionovato. Estamos de vuelta con las transmisiones en vivo, promoviendo el ajedrez. Saludos a la gente del Lima Chess. Saludos a Cristian Ruiz en la gente de Blaza Norte. Bueno, por aquí me han pasado las fotografías de los chicos que estuvieron participando en la etapa nacional de ajedrez. Ahí vemos a Juan Prado, que estuvo en la categoría. ¿En qué categoría estuvo Juan Prado? ¿eh? sub 17, no. Este está Juan Prado por aquí de San Marcos de la Guada, de acá de la zona de Mala. Estuvo también en el torneo nacional Luciana, que estaba en algún momento eh, adelante. Eh, vamos a chequear. La verdad no, no me da eh, tiempo mucho de. A veces el tiempo se va, pero rapidísimo, que no nos damos de repente un momento para ver los resultados. Pero aprovechamos esta secuencia para darle un vistazo a ver cómo quedó este, la sub 15, ¿no? Donde sub 17, a sub 17. En la sub 17 estuvo ya Luciana Moreira. Felicitaciones a Luciana Moreira, que desde que empezó en la primaria hasta la actualidad, pues ha estado constantemente sacando buenos resultados. Así que vamos a echarle un vistazo también aquí a la categoría sub-17, ¿no? Este... A ver, vamos a ver. Ahí está, ¿no? Nueve rondas. Uh -huh. Bueno, saludos a... A Luciana, como siempre, representando al distrito de Mala. Bueno, estuvo entre las cinco mejores, ¿ah? ¿eh? Estuvo muy bien ahí con cuántos puntazos. A Luciana, seis puntos, ¿ah? ¿eh? Seis puntazos ahí. Seis puntazos a, a un punto y medio del primer lugar. Muy bien, muy bien ahí, Luciana, en el distrito de Mala. Una fuerte competidora en la categoría sub-17. Eh, estamos por aquí también con otras fotografías. ¿Quiénes más fueron? Ah, ahí está mi amigo Jesús Tadeo. Saludos a Jesús Tadeo, saludos a, a Ges, como lo, lo conocemos aquí en el mundo virtual de las Jerez. Bueno, aquí está también este Gaspar, que ha sido campeona, campeona nacional. Y también estuvo este año participando, otro campeón nacional también del distrito de Mala. ¡Wow! ¡Qué Qué figuras de, de mala. ¿eh? Aquí está Mateo Palomino. Mateo Palomino, bueno, y acá ya viene la fotografía que hemos visto, ¿no? Gracias por sintonizar el programa. Este. Ah, que se nos estaba quedando aquí Carlitos. Carlos Prado. Carlos Prado también de San Marco de la UAD, también estuvo en el torneo nacional. Eh, vamos a echarle un vistazo a los resultados de, de, de la Nacional. Vamos a, aquí está Vasco. Bueno, vamos a echarle un vistazo entonces. A los resultados del torneo nacional, ya hemos visto un poquito de los resultados que se han dado favorable al distrito de Mala, así que nos vamos después del ámbito local ya a mmm, ir con los resultados generales. ¿no? En, vamos a chequear los primeros lugares de... A ver qué pasó aquí. Un toque, un toque. A ver. Entonces, ah, se nos ha ido este uh -huh. ya, se nos fue por aquí la imagen del tablero. Y vamos a meter aquí esto que se llama a ver, un toque. Vamos a ver los resultados, ¿no? Vamos a ver los resultados del torneo nacional. Y paso, también, si no da tiempo, un poco lo que se vive en el Colegio Claretiano, donde vienen llevando un torneo muy importante. Bien, ahí vemos ya ¿no? algunos resultados del la pero vamos a ver los resultados del torneo nacional. Torneo nacional en categoría sub-7, Campeonato Nacional impar, aquí es el ritmo Bliss, pero vamos a ir primero con la categoría sub-7 absoluto. Categoría sub-7 absoluto, después de nueve rondas, ¿cómo quedaron los resultados? Primer lugar para Dulanto Rodríguez Leonardo. ¿Cuántos puntos hizo? Ocho puntazos. Felicitaciones a Leonardo Adriano Dulanto. Ocho puntazos. Campeón Nacional 2023 en categoría sub-7. Segundo lugar, Roel Campos Cueva. Con siete puntos. Más atrás, David eh, Daza Atencia. Es del Club Arevalo, me parece, ¿no? Saludos a, a David. Daza Atencia. ¿Cuántos puntos? A ver, tenemos aquí siete puntazos. Estuvo bien apretada la categoría sub-siete. A ver, ¿quién más estuvo en el podio? Estuvo también Jesús Valvas Malvaceda Centeno y Gustavo Silvestre. Estos son los primeros lugares en la categoría sub 7 Y miren la cantidad de jugadores que hubo en la categoría sub-siete. 48 competidores en la categoría sub-7 del Campeonato Nacional de Ajedrez 2023. Vamos a pasarnos a la categoría sub-7 femenino. Sub-7 femenino. A ver quiénes fueron el, los más destacados en este evento. Aquí vienen los resultados en la categoría sub-7. Primer lugar, Elena de la Cruz. Elena de la Cruz, ocho puntos. Mire, qué tal manera de disputarse el torneo en la categoría sub-7. Tres jugadoras con ocho puntos. Elena de la Cruz, Pinedo, 8 puntos, primer lugar. Empate técnico, ¿eh? qué manera de, de disputarse el primer lugar. Eh, Marjorie Machaca Quispe, ocho puntos también. Más atrás. Geraldine Aquino. Príncipe, ocho puntos. Y bueno, más atrás, Lucía Segarra. Felicitaciones, seis puntos. Y a ver cuántos competidores. Esta es la categoría este, del Campeonato Nacional Impar. ¿Sí? Hay varios ahí en competencia. Y desde aquí nos trasladamos a la categoría sub nueve. Vamos a la categoría sub nueve. Sub 9 femenino. Sub 9 absoluto. ¿Con cuál arrancamos? Absoluto. A ver, este es el sub-7. Sub-9. Absoluto. ¿no? Sub 9 absoluto. Ajá. Ahí está. ¿no? Miren, 94 competidores. En la categoría sub 9 absoluto. Vamos a poner aquí cuadro cruzado. <coughs> Oye, ¿qué es la vida de Julito Sierra? Saludos a Julito Sierra. No te olvides, Julito Sierra, el día jueves tenemos torneo virtual, pasa la voz a toda tu gente. Primer lugar en categoría sub 9, después de nueve rondas, siete puntos y medio para Paolo Gallegos. Felicitaciones a Paolo Gallegos, campeón nacional en categoría sub 9, absoluto. Segundo lugar, Richard Montoya, Richard Montoya. Siete puntos y medio, segundo lugar. Estamos en la categoría sub 9, Torneo Nacional de Ajedrez 2023. Más atrás, con siete puntos, hay cuatro empatados con siete puntos. Cuatro empatados con siete puntos, entre ellos Adrián Huachaca, Edu Quispe, Agdiel Carrillo y también está mmm, Marshall Moscoso. Son los. Eh, Primero un referente del ajedrez nacional en categoría sub-9, donde participaron 94 competidores. Vamos a continuar, nos pasamos a la categoría sub-11, sub-11 femenino. Ah, vamos a la categoría sub-11 femenino. A ver, vamos con la categoría sub-11 femenino. Los primeros lugares en la categoría sub-11 femenino, campeón nacional con 8 puntos. Bueno, hasta ahora no he visto ni invicto, ¿no? No hay un no hay invicto hasta el momento, ¿ah? ¿eh? Ocho puntos. Ocho puntos. Ahí está el primer el lugar para Mandujano Alagón. Primer lugar en categoría sub-11. Femenino. Siete puntos y medio, dos empatados o empates técnicos. Siete puntos y medio para Irina Rojas. Saludos a la familia Rojas. Solo Familia Rojas es agresista, ¿no? Irina Rojas, con siete puntos y medio. Más atrás, Fabiana Jiménez, con siete puntos y medio también. Y eh, están con seis puntos. Dos jugadoras con seis puntos. Estamos en la categoría sub once. Eh, a ver, a ver. Mm, con seis puntos, Luciana. ¿No? Ana. Ah, no, no, no es Lucía, Ana Lucía, ¿no? Ana Lucía, Ana Lucía y Antonella Chira Díaz. Nos pasamos a la categoría sub-11, la categoría sub-11 absoluto. Vamos a ver. Categoría sub-11 absolutos. esto es eh, referente a los resultados del Campeonato Nacional Impar 2023. Vamos a conocer quién es el campeón nacional de ajedrez en categoría sub 11. Siete puntos y medio, empate técnico. Siete puntos y medios para Piero Alonso y Luis Santiago. Piero Alonso Pumachaico Valdivieso es el campeón nacional 2023 en categoría sub 11 absoluto. Empate técnico con Luis Santiago Pérez, que ocupa el segundo lugar. Y más atrás, tres empate técnico con siete puntos. Está Jesús Paredes, María, José María Yatas y Alejandro Navarro Costa. ¿Cuántos competidores en esta categoría? Nada más y nada menos que 127. Increíble, 127 competidores. Qué manera de masificarse el ajedrez. 127 solo en la categoría sub-11. Solo en una categoría. 127 competidores. Una de las categorías más numerosas, me parece, en este torneo nacional. Nos pasamos a la categoría sub-13. Vamos a conocer a los campeones de la categoría sub-13. A ver, sub-13 femenino crece femenino, mucha atención, vamos a conocer después de nueve rondas. En estos momentos salen los resultados. En primer lugar con ocho puntos, Nievesca Torres, Nievesca Torres con ocho puntos. En primer lugar, más atrás, Bellaluz Vizcarra o Romalia Vizcarra, más conocida como Romalia Vizcarra. Poco la conocen como Bellaluz. En Romalia Vizcarra, segundo lugar con siete puntos. Más atrás, pero más atrás eh, están con seis puntos y medio empate técnico. Seis puntos y medio. Fabiana Gómez González, Estefany Olazo Ricra. Y bueno, también hay que mencionar eh, los que tienen seis puntos, ¿no? Bastante expectantes también. Elvira Azcama. Areli Flores y Valenzuela Reynoso. Bien, así quedó la tabla. Después de nueve rondas, así quedó la tabla en la categoría Sub 13 Femenino, donde participaron 46 competidores. Vamos a la categoría Sub 13 Absoluto. Categoría Sub 13 Absoluto. Vamos con la categoría Sub 13 Absoluto del torneo o del Campeonato Nacional de Ajedrez Impar 2000. 23. ¿Quién quedó en primer lugar? ¿Quién es el campeón de la categoría sub-13 absoluto? Vamos a ver cuántos puntos hizo después de eh, nueve rondas. Primer lugar para Cristian Reyes Zabaleta. Ya todo un personaje en el ajedrez peruano. Ocho puntos para Cristian Reyes Zabaleta. Ocho puntos más atrás con siete puntos y medio. Estefano Robles con eh, siete puntos, Adriano Levano Loaiza. Y aquí está, eh, está en el podio ahí, Mateo Palomino, desde Mala. Saludos a Mateo Palomino, eh, esta vez en un honroso cuarto lugar. Muy bien, Mateo Palomino. No se desprende de los primeros lugares, siempre un jugador muy destacado con seis puntos y medio, donde hubo un empate técnico de uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez competidores, con seis puntos y medio, pero entre los que más destaca está Mateo Palomino del sitio de Mala, más atrás Marcelo Bajes, Lucas, eh, Guarac, Luis, eh, Fabián, Sebastián y José, ¿no? Más o menos por aquí siguen empatados con puntos. Bueno, más abajo todavía, ¿no? Pero bueno, ¿cuántos eh, competidores? No vamos a mencionar a todos porque nos gana el tiempo y queremos también ingresar un poco a ver cómo va el torneo claretiano. Mm, en esta categoría, sub 13 absoluto, 126 participantes. Y por poquito, 128, ¿no? Que inclusive se inscribieron, pero parece que no se presentaron. Pero ahí están sus nombres, así que por lo menos 128 participantes hubiera ido. Parece que es una de las categorías más numerosas. Vamos con la categoría sub-15. Sub-15. A ver, vamos a ver cómo quedó la categoría sub-15 absoluto. Aquí está la categoría sub-15 absoluto. Después de nueve rondas, vamos a conocer quién fue el campeón de la categoría sub-15 absoluto. En primer lugar, Eduardo Cáceres, otro personaje ya del ajedrez peruano, bastante destacado, con siete puntos. Aquí hubo empate técnico hasta. La quinta casilla, ¿no? Eh, estamos viendo aquí a cinco jugadores con siete puntos. Empate técnico entre Eduardo Cáceres, Leonardo Parra, Félix Fernández, Leonardo Fernández y Gabriel Vilcapoma. ¿Sí? Dos, tres, cuatro, cinco. Ahí están los cinco competidores con... Eh, a ver, cuatro, ¿no? Cuatro, cuatro. A ver, ¿cómo estamos? Uno, dos, tres, seis. Eh, cinco, ¿no? Cinco competidores con siete puntos. Cinco. Competido con siete puntos. Los cinco primeros lugares empataron técnicamente, pero el campeón Eduardo Cáceres Sandoval. Felicitaciones. En esta categoría, ¿cuántos participantes? Su 15 absoluto: 113. 113 participantes. Vamos a ir al eh, el bloque de la categoría: su 15, femenino. Y no se olviden, el día jueves tenemos torneo de ajedrez virtual. ¿eh? Estamos retornando con fuerza con todo lo que es el ajedrez. Mañana también tenemos transmisión en vivo para resolver problemas. Vamos a estar resolviendo ejercicios desde las 20 horas aquí en Radio Bahía, la que te pone al día. Nos pasamos a la categoría su 15 femenino. Vamos a ir con la categoría su 15 femenino. A ver, ¿qué tenemos por aquí? La gente sigue mensajeando, ¿eh? ¿sí? la gente ahí compartiendo la transmisión. Gracias a la gente que, que le da pulgada arriba. Ahí está Harry Haro dándole pulgada arriba a la transmisión. Saludos para Noemí, eh, Flores. ¿Cómo está? Uh -huh. ¿Ya? ¿Yuriko? ¿Cómo está, Yuriko? <coughs> Bien. Vamos con la categoría sub-15. Femenino. Categoría sub-15 femenino. Resultados vamos a conocer en estos instantes. ¿Quién fue la campeona? del Campeonato Nacional IMPAR 2023, en categoría su quince femenino, aquí, Mireya Sánchez Cruz, del Distrito de Mala, saludos a la gente de Mala, atención Mala, tienen campeona nacional en ritmo clásico, categoría su quince, con siete puntos y medio, una ventaja bastante notable del segundo lugar, así que felicitaciones a Mireia Sánchez Cruz, del Distrito de Mala, con siete puntos y medio, campeona nacional de ajedrez, 2023 en categoría su 15 femenino. Más atrás. Aimé Maraví Cerón, otra destacada jerezista, con seis puntos y medio. Hay un empate técnico ahí de seis puntos y medio. Tres jugadoras con seis puntos y medio. Andrea Aimé Maraví Cerón. Paola Norabuena Ticona. Andrea Arenas Lavado. Son las tres competidoras con seis puntos y medio. Más atrás. 6 puntos, bueno ahí eh, con 6 puntos, eh, 6 competidoras, ¿no? Bueno, vamos a ver cuántos participantes. Vamos a tratar de avanzar a ver si nos da tiempo de ver también un poco de el torneo claritiano. Bueno, aquí hubo 45 participantes. Estamos ya en la categoría sub 15. ¿eh? El ajedrez se ha venido masificando. ¿eh? En la categoría sub 15, 45 participantes. Y vamos con la categoría sub-17. Vamos a ver la categoría sub-17. Sub-17 absoluto. Vamos con la categoría sub-17 absoluto. Después de nueve rondas vamos a conocer cómo quedó la tabla en la categoría sub-17 absoluto, donde participaron 50 participantes o 50 competidores. Y aquí, con siete puntos y medio, tres competidores. Empate técnico, pero finalmente Rodrigo Quiroz Alba Franco. ¿No? Eh, ¿Es así? Rodrigo Quiroz Alba. Ahí, ahí, ahí suena mejor. Rodrigo Quiroz Alba. Franco Rodrigo Quiroz Alba. Campeón Nacional 2023 con siete puntos y medio. Más atrás, con siete puntos y medio. Emanuel Blanco Ramírez y Ricardo Reyes Zabaleta. Bastante apretada la tabla en la categoría sub 17 absoluto. Pudo estar para cualquiera. ¿Y qué más tenemos? Bueno, con 6 puntos y medio. A ver, 6 eh, puntos y medio. Johnny y Fuentes Alcántara, ¿no? En esta categoría, 50 participantes. <coughs> Vamos a la categoría. <coughs> bueno, me hago aquí un ataque de tos. Eh, vamos a tener que. Qué es bueno para la tosa. Eh? Qué es bueno. ¿Ah? Qué es bueno para las dos. Ponerse unos limones en el cuello. Como que así pasa. Como a Firulay. Unos limones en el cuello. Vamos a tomar algo caliente. Algo, algo tibio. Vamos a tomarnos un moliente el día de hoy. Para que nos pase. A ver. Eh, la categoría. A ver qué categoría tenemos. Eh, nos falta la categoría sub-17 femenino. Vamos, vamos por aquí con la categoría sub 17 femenino. Vamos con la categoría Sub-17 femenino. ¿Dónde participaron 17 participantes? ¿Cómo es la Sub-17? 17 participantes. Bien, ¿cómo quedó la Sub-17 femenino? Vamos a ver los primeros lugares. Siete puntos y medio para Adriana Soto Guaranca, campeona nacional 2023 Felicitaciones a la campeona nacional Adriana Soto-Branca, campeona nacional en categoría sub-17. Más atrás, con siete puntos, Jimena Tacas Cárdenas. Seis puntos y medio para valerie Ramírez Tipián. Gran maestra, ¿sí? Gran maestra, Teresa Jiménez. Sí. Ajá. Gran maestra Teresa Jiménez. Seis puntos, ¿no? Y seis puntos también ha hecho este Luciana Moreira del distrito de Mala, que se ubicó en el quinto lugar. 17 participantes en esta categoría. Bueno, y ya hemos visto los resultados del torneo nacional de ajedrez impar. Y como reiteramos, en el tema de ritmo bliss, el distrito de mala también ocupó expectantes lugares, ¿no? Y aquí tenemos que mencionar pues en, en Ritmo Bliss la destacada participación de eh, Hilary Jaro Luciana Torres y Mireya Sánchez Cruz, que lo vemos ahí en pantalla. Vamos a pasarnos ahora al torneo claveriano que se está viviendo con, con gran emoción por muy buenos premios ¿no? entonces vamos a pasarnos a lo que se vive en el torneo claritiano y con esto ya cerramos. Saludos al maestro Jorge Pacheco, que también juega un papel muy importante en el torneo eh, claridiano, siempre motivando el 3 el maestro Jorge Pacheco. A ver, vamos a pasarnos acá. Eh, entonces, creo que vamos a tener que seguir retrocediendo, ¿no? Vamos a ver por aquí. A ver, ¿en qué momento vamos a ver? Los resultados por aquí. Parece que vamos a ver un poco referente al torneo claritiano. Bueno, en el torneo claritiano se está desarrollando con números pares, ¿no? Así que vamos a ver la categoría sub 8, sub 10, sub 12, sub 14 y sub 16. Vamos a darle un vistazo. Eh, se ha llevado también un torneo Bliss. Me parece que eso ya culminó. Vamos a ver cómo está el torneo claritiano y muy buenos premios. A ver, voy a revisar por aquí también algunos datos referente al torneo claritiano. Hay jugadores maleños, hay jugadores de Santa Cruz de Flores también en este torneo, por lo que le deseamos los mejores éxitos. A ver, eh, entonces vamos a entrar un rato a ver cómo va el torneo claretiano, uno de los torneos más relevantes del Perú. ¿Cuánto se está disputando en premio? Eh? A ver. A ver, a ver. Aquí tenemos... Dame unos... Dame, dame un par de minutos para poder uh -huh. dar más preciso la información, porque me parece que ya en resultados, en resultados ya con compremiación. Bueno, en la categoría sub 8, vamos a darle un vistazo a la categoría sub 8. Es, es el decimocuarto Festival Internacional de Ajedrez Claritiano 2023. Se está desarrollando esto en, en Lima. En categoría sub 8, sub 10, sub 12, sub 14 y 16. Y bliss. Ya está todo ok, ¿no? Entonces, vamos a ver los resultados. Vamos a ver los resultados aquí. Vamos a empezar por el Bliss. Decimocuarto Festival Internacional de Ajedrez claritiano Blitz, Adultos y Escolares. Vamos a ponerle aquí cuadro cruzado. Ah, 13 rondas, es aquí, 13 ¿eh? rondas. De brava, 13 rondas. ¿no? Ahí está. 11 puntos. Sí, 11 puntos. Cristian Cruz. Más atrás, Marco Pacheco. Bueno, el gran maestro Cristian Cruz en el primer lugar. Ha campeonado, me parece, este, Christian Cruz. A ver, déjame ver eh, si tengo por aquí mayores detalles sobre los resultados. ¿sí? A ver, eh, decimocuarto decimal, clareteando, 2023, el campeonato internacional Bliss. Sí, ya se jugó el Bliss, ¿eh? Y tenemos los resultados. Dice la, la siguiente nota. Así. Décimo cuarto Festival Gallego 2023. El Campeonato Internacional Blitz fue toda una fiesta del ajedrez. Reunió más de 200 ajedrecistas. ¡Caramba! A ver, a ver, vamos a echar aquí un vistazo. Mire, mire la cantidad de ajedrecistas que hay. ¿eh? Ahí está. Este, no solo hubo ajedrecistas del Perú, sino también me comentan que hubo ajedrecistas de Israel, Venezuela y Bolivia. El ganador después de trece rondas fue el gran maestro Cristian Cruz, segundo eh, puesto, segundo puesto Marco Pacheco, seguido de David Vera, la mejor dama Fiorella Contreras, Nicolás Rojas fue el mejor claretiano ubicado en la tabla. Hoy y mañana continuamos con el clásico de las categorías sub 10, sub 12, sub 14 y 16. Agradecer a todas las autoridades del Colegio Claretiano que con su apoyo hacen realidad este magno evento. Son eh, las publicaciones que realiza el maestro Jorge Pacheco, quien es un asiduo difusor y defensor del de, de ajedrez. Un hermoso trofeo se, se ve aquí, bueno, internamente, ¿no? de, en el momento de la premiación. ¿Podemos poner las imágenes? ¿Ah? Vamos a poner ahí, creo que se puede. A vamos a ver si es posible. Para que vean, pues, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se ha venido premiando? Sí. A ver. Vamos a, a tratar de ubicar las imágenes. A ver. ¿Qué tal nos va? ¿Qué tal nos va? Por aquí le metemos un pantallazo. Uy. A ver. ¿Qué tal nos va este pantallazo? Mm. Espero que se pueda visualizar bien. Uy, bueno, acá está. Bueno, algunas fotitos. A ver, vamos a ver. Eh, no sé si sale, eh. No sé si sale. A ver. Bueno, espero que, que se pueda ver, eh. Ahí está el momento de la premiación. A ver, voy a verificar por aquí un poquito. Si es que sale la imagen. No estoy tratando de poner de manera directa. Uh, a ver si se... Logra a ver si se logra visualizar, ¿sí? a ver, sí, ¿no? Bueno, ahí se ve, ah, caramba, ahora sí, es... bueno, aquí, un poquito más acá abajo, a ver, desde aquí creo que puede ser, ¿eh? Ahí está, sí se ve un poco, ¿no? Sí se ve un poco ahí, las, las fotitos de la premiación de del decimocuarto festival. Claretiano, pero bueno, le estoy poniendo ahí un pantallazo de la publicación hecho hace unas ocho horas de este gran evento del torneo Claretiano que continúa con ritmo clásico. Ya se viene pues lo, lo referente a ritmo clásico, justo lo que habíamos colocado hace unos instantes en eh, pantalla. ¿Cómo está la tabla? Rápido, rápido, a ver, vamos a ver, ahí está. Bueno, esto es en cuanto a lo referente al Bliss. Ahora nos pasamos a la categoría sub 8. Vamos a ver cómo están los resultados en categoría sub 8. ¿no? Ahí está. Torneo Claritiano, categoría sub 8. Bueno, aquí van en las cinco rondas, cinco rondas, me parece. A ver cómo están las cosas, ¿eh? A ver aquí. Cuatro, cuatro rondas, ¿no? Después de cuatro rondas. Después de cuatro rondas. Va adelante eh, Joe Moscoso con cuatro puntos. Hay un empate técnico entre ellos, una maleña. Lo voy a subrayar aquí en la maleña que está adelante, ¿no? Astri. Astri, ahí está Astri, tercer lugar, tercer lugar Astri, ¿no? Eh, es un empate técnico, ¿eh? Puede pasar muchas cosas, puede pasar muchas cosas, puede campeonar, hay posibilidades. Con fe, está este. entonces por el momento liderando Joey Moscoso, más atrás Anthony Roca, Taís Vera Alcan del distrito de Mala, Edu Sánchez, eh, cuatro, ¿no? Cuatro participantes que lideran la tabla. Pero esto continúa. Esto es en cuanto a la cuarta ronda. Falta todavía tres rondas más. ¿Cuántos participantes en la categoría su 8? Casi 69. No sé si exactamente están los 69. Por ahí vemos, por ahí el, se señala que no han estado presentes algunos competidores. Pero vamos a ver por aquí qué más tenemos. ¿Cómo va a seguir la programación? La programación sigue de la siguiente manera. ¿no? Eh, eh, estará enfrentándose Moscoso a Vera Alca del distrito de Mala y eh, Antonio Roca frente a Quispe Sánchez. Partida decisiva, sí, 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 partida es importante porque ambos eh, competidores que hemos mencionado tienen cuatro puntos. Así están la, las primeras mesas. Saludamos a Vasco. Aquí está Vasco, ¿eh? aquí está Vasco del distrito de Santa Cruz de Flores, dos puntos y medio ha hecho Vasco. Tiene todavía para hacer tres puntos más. ¿sí? Todavía faltan tres rondas. Vasco, Puma, del distrito de Santa Cruz de Flores, en el torneo Claretiano 2023. ¿Qué más tenemos? Categoría sub-10. Y se acaba el programa. Se acaba el programa. Después de cuatro rondas, ¿cómo va la tabla? Aquí está Gabriel, adelante. Ahí va adelante Gabriel. Gabriel Puma, del distrito de Santa Cruz de Flores. Tres puntos y medio para Gabriel. Está en el quinto lugar. ¿eh? Ahí, va, ahí va Gabriel. Cuatro puntos para Emanuel Machaca, que va liderando momentáneamente la tabla. Más atrás, José María Yatas. Sigue Hans Águila, Alexia Zúñiga. Y, y más atrás, Gabriel Puma, del distrito de Santa Cruz de Flores la tierra, el rico vino y pisco. Muy bien, Gabriel. ¿No? Ahí va Gabriel. ¿Cuántos participantes? 74 participantes. ¿Qué más tenemos? La categoría sub 12. Vamos a darle un vistazo a la categoría sub 12. Bueno, alcanzó el tiempo. ¿eh? Aquí está Mateo Palomino. Mateo Palomino. Va. Ah, bueno, todavía nos falta poner el cuadro de cruzado, todavía nos falta el cuadro de cruzado. Mateo Palomino está liderando también esta jornada jeresística con cuatro puntos. Eh, David Janamba y Mateo Palomino del distrito de Mala. Una vez más, eh, Mala haciendo buena presencia en los torneos de Lima Capital, ¿no? de índole internacional. Hay jugadores que han llegado de Bolivia y de otros puntos de la patria. Y vamos ya con la última categoría, que es la SUB16 del Torneo Claritiano. Vamos a poner aquí cuadro cruzado para ver cómo va la tabla después de cuatro rondas. Gabriel Rojas viene liderando la tabla con cuatro puntos. Hay tres deportistas liderando con cuatro puntos, entre ellos Gabriel Rojas los tocayos, ¿ah? ¿eh? Los tocayos, Gabriel Rojas y Gabriel Quiroz, más atrás Fernanda Herrada Blanco, muy buena jugadora Fernanda Herrada, muy buena. Eh, ah, Mireya Sánchez Cruz también está aquí, mira con tres puntos y medio. No, Mireya Sánchez Cruz que acaba de campeonar, está también participando con tres puntos y medio. Mireya Sánchez Cruz también del Instituto de Mala y bueno, aquí existe una lista de ciento veintiocho competidores. Bueno, señores, un gusto haber compartido con ustedes un poco de información ajedrecística. Siempre estaremos dispuestos a apoyar y difundir el deporte ciencia. Saludos a Nando. Nando, gracias por el pulgar arriba. Saludos a Harry Jaro y a toda la gente que siempre está sintonizando el programa. Muchísimas gracias por la atención prestada. Mañana nos estamos encontrando para resolver algunos ejercicios. El día jueves retornamos con los torneos virtuales a través de Radio Bahía, la que te pone al día. Buenas noches, Perú. Buenas noches, Hispanoamérica.